sí quiero, porque esto es otra cosa, responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar, de que nosotros, yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Es realmente muy corriente, muy vulgar, todo eso. Lo lamento, porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, además, sin ninguna prueba. Creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, pues de la edad. Por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. El señor Labastida me consta porque me quería convencer de que yo aprobara el FOBAPROA. Me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa. Y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro. Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto. Ahora, imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané. Pues no. Yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió, como lo hizo Fox, y como lo hizo Calderón, y como lo hicieron otros, en el fraude. Eso de Peña, desde que tomé posesión, públicamente le hice el reconocimiento. Esto que estoy aquí, ahora, sosteniendo, esta gran revelación de Labastida, la paladina de la libertad, por un tiempo, que engañó a Carmen Aristegui. Y otra cosa, acerca de los vínculos con el narcotráfico, si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar